Emprender es una aventura en la que quizás puedas pensar que te encuentras solo. Por eso es muy importante que puedas compartir experiencias de otros que han emprendido antes que tú y lo han hecho con éxito y quién sabe, con algún pequeño tropiezo en el camino. Así empieza para todos vosotros la experiencia de emprender. Con este nuevo proyecto, la Asociación de Jóvenes Empresarios va a compartir con todos vosotros esas experiencias, esas situaciones que han ido sucediendo a lo largo del tiempo a muchos de nuestros compañeros asociados. Espero que todo este proyecto sea útil para todos. Básicamente, para ser empresario se necesita lo que se necesita para cualquier otra ocupación, tres cosas o tres aspectos clave. El primer aspecto, la formación. Los conocimientos son fundamentales y si no, realmente sería muy peligroso entrar en un episodio, una aventura de creación empresarial sin los conocimientos adecuados. En segundo lugar, y no menos importante, o quizás más importante incluso que esos conocimientos o que la capacidad de aprendizaje, es la actitud, la predisposición a ser emprendedor, a ser empresario, a ser autónomo, es fundamental para decidir serlo, porque se necesita muchísimo trabajo, constancia, esfuerzo, paciencia. Y todo eso, pues bueno, puedes tener muy buena formación, pero si no lo tienes, absolutamente no tienes nada. Y en tercer lugar, el tercer aspecto clave para poder serlo son las habilidades. Hay ciertas habilidades que también son muy, muy importantes y si no las tienes tú, te tienes que rodear de gente que te complemente o que sí que las tenga. Habilidades, por ejemplo, de comunicación, habilidades sociales, habilidades comerciales que fundamentan el negocio en la venta y eso hace que al final unimos conocimientos, actitud y aptitud con P, tenemos la fórmula perfecta para poder ser empresario, emprendedor, autónomo o aventurero por cuenta propia.